Tiene la palabra el diputado Andrés Alberto Baglione. Gracias, presidente. La verdad que estamos en un escenario delicado, en un momento de racionalidad. Le quiero decir al presidente que ni la oposición es golpista, ni el gobierno está diciendo toda la verdad. Yo le pido al presidente que piense con racionalidad antes de vetar este proyecto. Las tarifas deben ser justas, deben tener equilibrio. No deben beneficiar a uno y perjudicar a otro. Macri debería tomar este proyecto de la emergencia tarifaria como una gran oportunidad. Una oportunidad que le está permitiendo corregir el camino, rever el rumbo, este rumbo que lo ha llevado al fracaso tras 2 años y medio de gobierno. Hemos escuchado muchas posiciones teóricas que no coinciden con la racionalidad del pensamiento de la gente. Mira, hace 15 días, cuando teníamos la última sesión, yo empezaba el discurso diciendo textualmente: me preocupa que este gobierno del ajuste no tenga un plan claro de economía hacia el futuro. Y cerraba aquel día el discurso diciendo: están secuestrando el bolsillo al pueblo argentino y no podemos permitirlo. Yo no soy economista ni especialista en finanzas, pero soy como la mayoría de los jefes de familia, un administrador del hogar. Y hoy la sensación que tengo es que este gobierno es un argentino que avanza con los ojos tapados, sin conocer el rumbo, y que tarde o temprano se va a chocar la pared. Mire, presidente, creo que estamos a 1 metro de la pared. El presidente de la Nación Argentina hace 24 horas ha anunciado que va a acudir al fondo. Nos ha dicho que el país está en crisis financiera, diría yo, crisis financiera y social. Y lo más preocupante es que ni el presidente ni los que los acompañan tienen el liderazgo político para tomar decisiones en este momento tan sensible de la Argentina. Cuando el presidente nos habla del paraguas financiero, cuando uno lo analiza técnicamente, está hablando del blindaje que nos hablaba de la Rúa en el 2001. Hablar de volver al Fondo Monetario Internacional es hablar de más ajuste, es hablar de la devaluación, es hablar de incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, los argentinos vamos al supermercado, acudimos a las góndolas y no encontramos lo que buscamos. Quiero aclararle al diputado Laspina que este proyecto no está fijando precios, como quiere hacerlo creer. Este proyecto está fijando pautas, que es la facultad que tiene el Congreso y tenemos los diputados. Las tarifas, reitero, deben ser justas. Y estamos con este proyecto intentando que las tarifas sean justas para la gobernabilidad del gobierno y para los argentinos. Quiero pedir, señor presidente, una preferencia para la próxima sesión con despacho de comisión del proyecto expediente 2355 del 2018, que es la modificación del artículo 4 de la ley 24065, régimen de la energía eléctrica para los municipios de todo el país. Le pido a los diputados del oficialismo que sean conscientes a la hora de votar. Estamos hablando de la economía de los argentinos,
de la economía del sector productivo, de las pymes, del comercio, de la industria. Estamos hablando del futuro de la Argentina y hoy los responsables de manejar ese futuro son ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.